mínimo anterior y no confirma un short para entrar, en ese momento no hago nada. A partir de ahí el precio, los mínimos son superiores a los anteriores, los máximos son superiores a los anteriores. Ahora mismo hay cierta prioridad alcista que se confirmaría si rompe esta zona, que es el cierre del día viernes. Vamos a esperar. Voy a buscar demarcar un canal como guía, no tiene por qué ser exacto, aunque muchas veces lo respeta al milímetro, al tick. Y me voy a situar más o menos aquí para ver si lo va respetando durante la sesión. En lo que respecta al eurodólar, futuro del eurodólar, no es por el futuro del eurodólar. Vamos a expandir aquí. También tenemos inicialmente 3 minutos, ¿sí? Es el día jueves. Tenemos el día viernes y al contrario que el Dow Jones, el mercado del eurodólar primero hizo ruptura de los mínimos del día viernes aquí y posteriormente recupera para ir a testear un nivel que yo comenté bastante la semana pasada, que el eurodólar lo utiliza mucho, que es la apertura de la sesión anterior. La apertura de la sesión anterior. Aquí tenemos este nivel de precios, es la apertura del pre-market del día viernes y hoy, y esta es la prolongación de ese nivel, lo ha ido a testear exacto al milímetro. Por abajo ha ido a un nivel que también viene de atrás y se ha frenado en ese momento antes de girar. En común en ambos mercados, aunque el Dow inicialmente rompe alcista los niveles del día viernes y el euro no ha hecho eso ni de cerca, está muy lejos de máximos del día viernes. Lo que sí tienen en común ambos mercados es un movimiento inicial bajista bastante intenso, sobre todo en sesión europea, en inicio de sesión europea, y la recuperación. De hecho, ahora el eurodólar ha marcado máximos de sesión al testear este nivel. Estamos 9.30 en la apertura, ya voy a volver con el eurodólar. Quiero ver la apertura del Dow Jones, ¿sí? Y luego ya volvemos con el eurodólar. Aquí. Vamos a ver la apertura del Dow Jones, cómo se maneja. Parece que debe meter fuerza alcista. Importante si rompe este máximo. Habría una posibilidad, por ejemplo, vamos a visualizarla, de buscar un breakout a testear este nivel, ¿vale? Como zona de beneficios. Vamos a esperar un poco. Lo que quería comentar del euro dólar, es que el día jueves, estaba verificando el día, tenemos decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, y eso pues suele el día anterior ralentizar mucho los mercados. ¿Sí? ¿Por qué se hace? Estoy leyendo el chat, ¿vale? Ahí tenemos la apertura, vamos buscando el máximo anterior, está en techo de canal, y a ver cómo reacciona el precio. Ahí habría una posibilidad de entrada. Normalmente si meto alguna operación en apertura, que no es el caso, no he entrado, busco primer nivel relevante que tengo enfrente, o arriba o abajo, según para dónde vayas. En este caso, la entrada, como comentaba, estaría en 150 y hubiera ido a buscar este nivel. Y habitualmente también cuando recorre 20 ticks a favor, me pongo más uno. ¿Vale? Estoy leyendo el chat, decía Gilma, pregunta, si el contrato de futuros se hace a un tiempo determinado y se paga a precio de hoy, ¿para qué se hace trading intradía? Entre otras cosas, el trading intradía lo que te va a permitir es evitar mi caso. Yo digo por qué opero intradía. Primero, te va a permitir evitar sorpresas a la noche, ¿vale? Cuando el mercado está cerrado y si estás adentro del mercado, pues puede venir una noticia X, que puede ser la vacuna, una guerra, un tuit de un presidente o lo que sea, y te abre con un gap gigante
y resulta que hasta puedes perder la cuenta, así de sencillo, ¿vale? Segundo, necesitas mucho más capital, que es lo que te exigen los brokers, precisamente para cubrir esas posibles eventualidades que ocurren cuando el mercado está cerrado. ¿Ok? Tercero, pues, habitualmente para operar a más largo plazo puedes necesitar no solo el capital más amplio para cubrir los requerimientos del broker, sino algunos stops más amplios para operar, ¿cierto? Y también alguna estrategia adaptada a eso. Pero entraría simplemente porque pues a mí me gusta terminar las operaciones antes del cierre del mercado, antes del cierre diario del mercado, estar tranquilo con respecto a eso y hacer operaciones con un riesgo acotado en cuanto a lo económico. Luego sí hay mucha gente que hace swing trading y va. Bueno, vemos que marcó una ruptura, hizo un retroceso, pero arranca. No hay mucho espacio hasta el máximo anterior. Yo decía, más o menos la entrada estaría en 30-150. Hizo apenas 15 ticks a favor. Yo protegería en break-even en más 20, ¿sí? O en un nivel. O en un nivel, si tengo un nivel a 17 ticks, por ejemplo, este mismo, ahí protejo la operación porque hay peligro o probabilidades de que el precio se dé vuelta. Estamos con la apertura del Dow, continúa alcista, es bastante importante que haya roto un techo de canal. Vamos a expandir el Dow. Y hay mucho rechazo ahora, ¿vale? Está prácticamente llegando a este nivel. Prácticamente no, ha llegado exacto a este nivel donde inicia la caída, donde estaba la opción de shortear en la apertura europea, que yo comentaba temprano que había un short, bueno, no estaba operando todavía, era justo en la apertura. Ha ido exacto a ese nivel a testear. No llegó al siguiente nivel, llegó al primero, que era un máximo de misma sesión y ya veremos cómo continúa. Con respecto al futuro del eurodólar, estaba comentando que tenemos noticias del Banco Central Europeo, decisión sobre tipos de interés. Suele quedarse bastante tranquilo el eurodólar la sesión anterior, pero no es científico, ¿no? A veces uno espera que el mercado esté muy tranquilo y finalmente se mueve mucho. Vamos a analizar un poco el eurodólar, son donde sí hubo algunas opciones que he tomado temprano. La primera es, lo mismo que en el Dow Jones, no estuve operando la apertura. Aquí hay, previo a la apertura británica, Londres abre a las 4 de Nueva York. Previo a la apertura británica, tenemos, perdón, que elegí mal aquí, un movimiento bajista, un retroceso. Hay una opción allí, ¿vale? Y otra opción aquí. Una mala y una muy buena. Yo no tomé ninguna de las dos. Simplemente recién estaba observando el mercado e intentando empezar a operar. Lo que sí he tomado luego es esta operación, buscando un retesteo de mínimos o la llegada a soporte 2. Esa operación fue negativa, pero luego tuve a las 5.46 y 7.27 dos oportunidades long, 5.46, una vez que el precio se me fue para otro lado con gran volumen, como lo vemos en la vela, gran volumen, retroceso y oportunidad de continuación. Y la última, lo que decía, a las 7.37, por aquí, un poquito después, ahí, la opción de salida long, buscando este máximo, ¿eh? Yo inicialmente, cuando estoy con un contrato, otra cosa es si tengo más contratos,
busco beneficio en el máximo anterior, ¿vale? Aquí y aquí buscaba el mínimo, siempre con uno o dos ticks antes. En este caso no se dio, en estos dos sí, aunque con mucha lentitud y mucha dificultad para salir del precio. Gran volumen alcista en el euro dólar, vamos a ver cómo continúa. Ruptura de esa zona que comentaba de apertura del día viernes, bastante alcista. El Dow va a testear el nivel de sesión europea, de apertura europea, veremos exacto, y ha vuelto a la zona donde estaba previo a la apertura. De momento, retrocediendo el Dow Jones, bastante tranquilo, lo ideal sería, ahora que ya me ha marcado un nivel relevante por arriba, porque lo ha testeado, lo ideal sería ruptura de ese nivel para buscar máximos y de este otro que está actuando de soporte ahora mismo, quiebre del soporte para buscar mínimos. Básicamente, ese movimiento alcista y la posterior corrección me han confirmado este rango, ¿cierto? Y lo que busco es, estamos cerca de abajo, ¿no? A esta ruptura, un retroceso que no tiene por qué ser exacto allí, y la oportunidad de entrar short después de esa ruptura bajista. En el euro dólar estamos alcistas y busco un retroceso para continuidad long de momento. Voy a dibujar una línea de tendencia sobre mínimos en el euro que me sirva de guía. Y aquí tenemos una buena ruptura en el Dow Jones y espero un retroceso. Está rechazando en lo que es base de canal. Vamos a extender un poco, perdón. Y aquí. Vamos a medir desde mínimos y desde el mínimo anterior. Esto es más que nada para tener una proporción, no tiene por qué ser exacto. Tomamos el 50% de todo el movimiento alcista desde mínimos hasta este máximo. Todavía estamos en la parte superior. Y ahora vamos a tomar otro, que es desde este mínimo que inicia este último movimiento hasta aquí arriba, para ubicarnos un poco proporcionalmente en los movimientos hasta ahora. Este proceso pues ya estaría a su límite, voy a seguir el siguiente, el que marcamos primero como guía. No ha estado muy limpio el movimiento del Dow Jones, el euro sigue disparado al alza. En esta zona de soporte podría haber una salida long de acuerdo a todo el movimiento previo, pero ha hecho en apertura una ruptura de mínimos y no voy a entrar en contra de esa ruptura. Lo voy a repetir ahora, ¿vale? Ha hecho un movimiento long a testeo de máximos, y el retroceso que me podría dar una continuidad a alcista, ¿bien? Pero por el otro lado ha hecho un testeo y un rechazo muy importante desde aquí, rompiendo soporte y no quiero ir en contra de ese movimiento. La prioridad mía ahora mismo es short y para ir long espero una segunda oportunidad, digamos algo así. En vez de entrar aquí en contra del movimiento bajista, espero que me dé alguna opción para ir a favor del movimiento previo, tomando desde el mínimo de la sesión hasta este máximo. A muy cortito plazo, la prioridad sigue siendo
una opción bajista a favor del movimiento que acaba de hacer. Luego, si eso no prospera, podríamos empezar a buscarlo. Ahí va el futuro del euro, a la derecha de la pantalla, movimiento alcista muy vertical, con mucha liquidez, que se frena en seco en R1. Aquí pues, podríamos esperar un retroceso para continuidad long. ¿Okay? Entonces ahora estamos esperando posibilidad long en el euro, posibilidad short en el DAO. ¿Okay? Está muy bien el euro desde temprano. Esta zona estuvo complicada, pero de todos modos ahí me permitió tomar dos pequeños long. No fueron muchos, 10 ticks cada uno. ¿Sí? Pero bueno, permitió no hacer alguna operación. Habitualmente el euro, como comentaba un compañero el viernes, es lento. Ahí lo vemos ahora con más movimiento del habitual. Se les ha marcado muy lento y más aún en sesión europea. ¿Sí? Pero puede dar muy buenas operaciones. Faltó hoy, bueno, faltó, lo dejé para ahora. Vamos a mirar. Gráfico de 15 minutos para ubicarnos donde estamos. Vemos de dónde viene este nivel que ha ido a testear abajo. Máximo ahí y después mínimo ahí. Una confluencia de máximo y mínimo. Lo he ido a testear exacto y luego el precio se dispara. Además, en 15 minutos, importante, rompiendo el retroceso y continuando lo que es a largo plazo el movimiento alcista. Aquí un doble techo relevante que nos estamos acercando y es importante ver cómo reacciona allí el precio. Obviamente que si el euro rompe esto, se pone muy alcista. De momento podría ser simplemente un movimiento muy vertical a ir a testear, ¿sí? Pero ya lo veremos. Voy a dar entrada a gente que está esperando. Bien, muy vertical el movimiento de el euro. Ahí está retrocediendo. Vamos a ver si da una oportunidad. Estoy esperándolo más abajo, que haga un retroceso a algún nivel o proporcional al movimiento alcista. El retroceso actual del euro es mínimo. Mientras el DAO en la página izquierda va a atacar esta zona que he marcado aquí. E inmediatamente rechaza, como lo vemos en el momento. Y ahora ataca de nuevo, ¿no? A ver si rompe. Estoy viendo si hay alguna opción en el DAO. De momento no. En el DAO, de momento no tengo opciones. Estoy esperando posibilidad de entrar bajista. Y en el euro, posibilidad de entrar alcista. El euro dólar tengo poco espacio hasta el máximo de nuevo, ¿eh? Podría haber un long ahí, pero tengo poquito espacio hasta el máximo. Voy a esperar a ver si baja más y me da una opción más abajo, ¿sí? Para entrar. En el caso de que ahora continúe el euro, estaríamos ante una tendencia muy, muy, muy vertical ya confirmada, la que prácticamente no hace retrocesos, sino que lateraliza. Lo mismo acá, menos tiempo. Y yo espero
Lo ideal para mí es un retroceso un poquito más amplio. Algún nivel, este sería ideal. Confluencia de línea de tendencia con apertura del día viernes con zona de máximos anteriores. Triple soporte para continuarlo. De momento, lo dicho, muy vertical. A ver si ahora baja un poco más y da un lock un poco más abajo. Dando entrada a la gente. A ver si se puede sumar correctamente. Perfecto. Ahí van entrando. Bueno, continuamos, ¿no? Esperando la oportunidad. El Dow rechazó por arriba el nivel. Movimiento bajista desde extremo. Sin un doble testeo ni nada, va hasta aquí, me refiero, a esta zona, esto justito después de apertura, rechaza y va derecho a zona de soporte, aquí también está rechazando, en este caso con una pequeña divergencia, estoy expectante a ver qué puede dar el Dow, tengo cierta prioridad bajista, pero esperando la opción de entrada. El euro está muy alcista, pero espero que baje un poco más para que me dé la opción de meterme el long. Quiero expandir aquí el Dow para ver algo. Es como el movimiento bajista que se inicia en la apertura europea. Va prácticamente exacto a los 30.000, número redondo, y a partir de ahí empezó a rechazar. Y vamos a ver si el precio otra vez ataca esa zona porque es un nivel importante, un nivel relevante por sí mismo. Después está aquí, recuerden este tipo de velas marcan también la fuerza, el ancho de vela. Cuanto más ancho es el cuerpo de la vela, más liquidez tiene. Y siempre eso es proporcional a lo anterior. Ahí mueve un poco más abajo el euro. Y aunque falta bastante, voy a preparar una orden long. Falta bastante para yo tener la oportunidad de entrar. La orden está preparada, pero falta el Dow un poco respetando los niveles marcados y ahora ahí se escapa bajista. Espero el retroceso y que me dé oportunidad short. Fíjense que la ruptura es prácticamente sin volumen. Si lo comparamos con las velas anteriores, tiene algo de volumen, pero el grosor es mucho menos. Si comprimimos así, prácticamente desaparece. Vamos a ver si eso implica un movimiento alcista a cargar liquidez y reinicio de short que nos podría dar una entrada. Tenemos un nivel intermedio que antes
fue long y vamos a ver si ahí empieza una corrección del precio en forma de un pequeño movimiento alcista que nos dé entrada short. El euro tengo claro, estoy esperando para entrar un long, pero el precio tiene que bajar más. Y en el Dow también claro lo que estoy esperando, que es una entrada short. En este caso, al revés que en el euro, el precio tiene que subir para poder entrar más. Bueno, iba a poner, luego lo vamos a armar. Aquí estoy esperando una oportunidad en el euro. Tengo en algún otro gráfico por allí, y no en esto, les quería compartir una configuración de canal Kellner que suelo poner en el gráfico de un minuto, y la quería mostrar y también comentar la utilidad que tiene para mí. Bueno, pero estoy esperando ahora, salvo que el precio se ralentice un poco y detenga su velocidad. Prefiero estar esperando el momento de entrar al mercado, lo otro ya habrá tiempo de mostrarlo durante la sesión. ¿Vale? Proceso de euros mínimo. Tiene que ser más amplio. A ver si empuja un poco. Armando, ¿tienes o Pedro, tienes la cámara puesta? La cierro, ¿vale? Ahí está. Para mí es sencillo hacerlo aquí. Con las dudas siempre bien presentables. Todos los asistentes, no vale hacer que se active la cámara y veamos lo que no tengamos que ver. ¿Sí? Incluido yo. Tener cuidado. Tecnología. Bueno, muy lentamente el euro va bajando. Se está armando. Se está armando la posibilidad de un long. Esperamos un poquito más. Rompe el siguiente nivel de soporte, el Dow en la izquierda de la pantalla, movimiento vertical bajista. Siempre espero una corrección para poder entrar, o sea, si rompe hacia abajo, un movimiento alcista. E intentar entrar cuando aparentemente el precio va a retomar la dirección de la ruptura. En este caso bajista, y en el euro lo tengo exactamente al revés. ¿Sí? Sí, Pedro, el volumen lo tengo donde lo tenía. a ver, ahí voy. Deja configurarlo.
Bien, dime si escuchas un poco mejor, si no hablo más fuerte, ¿eh? No tengo problema. Ok. Bien, vamos a tener una oportunidad long en el euro en 1.21.535. Ok, ya lo he subido el volumen y si no, hablo un poco más fuerte. La oportunidad long, yo no lo he tocado, ¿eh? Está como estaba sesiones anteriores. O yo hablo más bajo o algo se ha cambiado solo. Ahora lo subimos, pero ahora estoy centrado en la operativa 1.21.535. Hay una oportunidad de long en el euro y a la izquierda en el Dow. Voy a preparar un short, aunque en el caso del Dow falta mucho, ¿vale? Falta mucho, ¿ok? Ya luego cuando tenga un minutito me ocupo del tema del volumen, ¿vale? Está la oportunidad del euro, me gustaría que baje más específicamente a esta zona. ¿Sí? Y vamos a ver el Dow que no está. ¿Sí? Ok, Betty. Ahí tenemos el long y el stop. Pequeño, ¿eh? Ahí y el beneficio inicialmente cerca del máximo anterior. En cualquier caso, este trade me podía dar una oportunidad más abajo en la zona que yo considero ideal en el euro, pero aquí también está la opción de entrar. ¿Vale? El stop es mínimo, 535, ahí va a atacar el stop, 535, 485, son 10 ticks de stop. Es raro que utilice en el euro más de 10 ticks de stop, excepcionalmente puede ser 11 o 12, pero lo habitual son 9 o 10. ¿Ok? Esperando a ver qué pasa aquí. Ahí es un menos 10 en el euro. Posibilidad de entrada más abajo nuevamente. Para ello voy a preparar ya mismo otra orden. Y esperar la opción en el Dow. Si sigue subiendo un poco, me da la oportunidad de entrar. ¿Sí? El Dow está bajando de momento sin darme su oportunidad. Esperaba que suba hasta pivot point, al menos que lo tenemos ahí en pantalla, ¿vale? Okay. Viendo si hay alguna nueva opción en lo que es el euro, tiene que bajar un poquitito más. El Dow hizo el retroceso y el movimiento short siguiente, pero sin darme oportunidad de entrada, al menos a mí. Quiero marcar algo acá en el Dow.
El Dow, lo que quiero marcar, está un poquito más veloz de lo que yo esperaba. Digamos, el precio me da vuelta antes o continúa antes. Y eso lo voy marcando en la pantalla para la próxima oportunidad que tenga. Ok. Ahora esperando por el euro, que parece ir un poquito más abajo, es lo que estaba observando como posibilidad. Y si llega a ese nivel que comento antes, más o menos 1,21,440, podría tener la oportunidad long, ¿sí? Nuevamente. Bueno, no, de momento no puede continuar bajista el euro. Hizo stop. Está un tick. Está exactamente, ahora sí, ¿eh? Estaba sin poder bajar más de donde yo había puesto el stop. ¿Vale? Vamos a ver si se puede armar otra oportunidad. Esperando, ¿eh? Tendría que hacer un poquitito más abajo, ideal 1,21,440. Ya veré, se está frenando ahí. Siempre digo que espero que frene y arranque un poco en el sentido que quiero para meterme al mercado. Y de momento se está frenando. ¿Vale? A ver si da una opción de meterme. Tengo la orden arriba. Lista para bajar si es necesario. Pero de momento todavía no. El Dow está muy vertical. Vamos a correr la orden por las dudas. Este movimiento bajista del Dow tiene más de 60 ticks, ¿eh? Eso es lo bueno del Dow. Si da una oportunidad y sale bien, es una cantidad de ticks realmente interesante. El euro va más cortito. Ahí vamos a tener una oportunidad en el euro. No soy muy amigo de las reentradas, o sea, de tener una oportunidad, tener un stop y volver a meterme, aunque en este caso, pues la señal es bastante interesante o la posibilidad de meterse bastante interesante. Voy a bajar dos ticks la orden a 505. Cuanto más baje, más me gusta. Uno coma 21.505 está la orden para long del euro de momento. Tampoco en este caso llega al nivel, pero me está dando buenas opciones a entrar. Así que lo voy a intentar una vez. Uno 21.505 el precio de entrada. Ya doy entrada, ¿eh? La gente que está esperando para entrar, ahí vamos.
Y ahora de nuevo, ahí voy otra vez. El Dow euro ahora es con un stop de 10 ticks. Y así el euro no sale ahora, después de dos oportunidades para mí bastante claras, simplemente dejo de esperar entrarlo en este movimiento, ¿no? Pero todo este está bastante más claro que el anterior, le falta solo un nivel más fuerte de soporte para arrancar. Si se opera más de un contrato, siempre busco el primero a más 10, ¿sí? Siempre. Y luego el otro, pues voy negociándolo. En este caso directamente, prefiero comentar eso, o sea que el primero estaría a más 10 e ir gestionando la operación que ustedes ven como si fuera el segundo contrato. ¿Vale? Habitualmente, las entradas en el Dow y en el euro, pero en el Dow ahora un poco más amplio, no es a 10, pero digo a primer nivel. Es una R1, o sea, busco un beneficio similar al stop. Ok. Y el ratio de el porcentaje de positivas negativas es bastante favorable y ahí está la compensación. Cuanto más largo es el trade, más baja el nivel de porcentajes de positivas negativas, pero incluso el beneficio es más amplio, buscar una R amplia, ¿no? Un beneficio dos, tres o cuatro veces superior a lo que se arriesga. Estoy leyendo el chat, chicos, por ahí otros me comentan que se escucha bien y otros que no. Estoy en un intermedio porque si lo sigo subiendo, pues los que escuchan bien van a escuchar demasiado alto, ¿vale? Voy a tratar de subirlo un poquitito más, ¿sí? El movimiento bajista del Dow llegó al mínimo anterior que comentaba hoy, que es lo que yo siempre busco de beneficios, desde aquí hasta aquí, pero en este caso sin darme la oportunidad de entrar. ¿Ok?
vemos mucho más movimiento en el Dow, a ver si uno de los retrocesos o de las correcciones me da la oportunidad de entrar short, que es la prioridad de momento. Ahí está intentando romper línea de tendencia bajista. Y esperando en el euro a ver si el precio sale o continúa bajando. ¿Vale? Segunda oportunidad long en el euro, menos 10 la primera, 10 ticks. ¿Sí? La orden siempre la tengo ahí preparada, por si es necesario moverla y entrar pronto. Si tengo prioridad short, tengo una orden short lista, una sell, y lo mismo si es para long. Estoy testeando para estopear el euro, parece que no arranca, ya voy a dejar de buscar longs si esto no va bien. ¿Sí? Otro menos 10 allí, los voy apuntando. Y esperamos. Ok, Betty. Si ahora me da una oportunidad del euro en este nivel, no voy a volver a entrar porque las dos oportunidades que tuve antes son correctas y el precio no salió suficiente. Que es lo que espero ahora, que bueno, que haga otro movimiento long, otro retroceso y después otra oportunidad long. Voy a dibujar. ¿Y alguien con el micro abierto? Ahí está. Ah, no. Estoy esperando para volver a entrar long. Pues el mercado tiene que otra vez hacer algo así y aquí recién, luego de un nuevo máximo, intentarlo. ¿Vale? No ha salido las dos oportunidades que tuve, que eran muy claras para mí. Así que de momento dejo de buscarlo, aunque la dé en el nivel que yo esperaba. ¿Bien? En lo que respecta al Dow, sigo esperando la opción para entrar short. En este caso sí ha salido short, pero no me ha dado la oportunidad de entrar. Me quedo esperando. ¿Sí? Si el euro rompe mínimos, ya veremos si hay shorts. De momento la prioridad sigue siendo long, pero no tengo una entrada ahora a corto plazo. ¿Sí? Estoy esperando un poco más en el Dow, alguna oportunidad. Diego, Sí. solo quería comentar de que el S&P está haciendo algo muy distinto al Dow Jones. Al Dow El Jones. S&P está subiendo, no está bajando. En un minuto está tratando de romper resistencia en 94 y posiblemente si rompe esa resistencia se va a ir a 99. Okay,
Entonces, Lo quiere. uno de los dos está Está mal. caminando caminando para el lado contrario, no sé si el Dow Jones Exactamente, exactamente. o el S&P, pero están completamente divergentes. El S&P está queriendo subir, está tratando de llegar a nuevas máximas, mientras que el Dow Jones no le veo nada de fuerza y más bien está Lo que queriendo pasa es romper que soporte, ¿no? si el Dow Jones suele hacer ciertos engaños en ese aspecto, si lo miramos aquí en el gráfico de 15 minutos, estamos alcista todavía. A lo mejor esté buscando un soporte donde apoyarse para arrancar. Ya veremos ahí, esto coincide bastante, o incluso en el mínimo anterior y a ver si a partir de ahí arranca. Si nos fijamos en apertura, el testeo en la parte superior fue exacta. Y vamos a ver si aquí no hace algo similar, ¿no? Ahí tiene un soporte, otro abajo en el nivel horizontal, que si miramos también ahí y aquí, este nivel tiene cierta importancia. Ya vemos si va a testear y después arranca, ¿no? No sé si quiere mostrar lo que comentas del SP. Yo en el euro voy a esperar porque no tengo. Ahora podría dar otro long más, pero yo no voy a insistir en algo que ya me dio dos opciones y que no salió. Y en el Dow tengo que esperar que suba bastante antes de tener una opción short, ¿vale? No sé si quieres mostrar esa diferencia que hay entre el S&P y el Dow, si quieres entrar un rato, Alan, si no, yo sigo. Sí, claro. ¿Sí? Hacemos el cambio. Te doy el paso, ¿ok? Gracias, Alan, ahí te quito la pantalla. Un segundo. Ahí estoy. Ya regreso en 2 minutos, Alan, ¿vale? Okay, perfecto. Bien, entonces lo primero que necesito saber es si me escuchan bien. Necesito saber si me escuchan bien, o necesito subir mi voz, o necesito subir mi volumen, no sé. A ver, cuéntenme. Fuerte y claro. Ok, perfecto. Ok, magnífico. Están viendo mi gráfica, ¿verdad? Como pueden ver, esto también es un minuto, igual que la gráfica de Diego. La diferencia es que este es el S&P y la de él es el Dow Jones. Y como pueden ver en el S&P, está subiendo desde la apertura. El mercado ha subido y está tratando de romper varias veces, no una, no dos, sino tres y cuatro y cinco veces, la máxima que está acá arriba. Bueno, la máxima de los últimos 30 minutos, vamos a decir. Que es 94, 36.94. Como pueden ver, lo ha tocado una vez, dos veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces. Es decir, lo ha intentado seis veces y no ha podido superar esa máxima todavía. Los traders están empujando para ver si llegan finalmente a romper esa resistencia, lo cual nos daría pista libre para que el mercado suba y quizás supere finalmente toda esta zona celeste, que como ya les dije anteriormente, es la zona neutra del VWAP, ¿no? O sea, si el mercado realmente quiere subir y tomar fuerza y tomar velocidad, tiene que ponerse arriba de esta parte superior celeste. O sea, arriba de 95.50 para decir, ajá, ahora sí el mercado subió. Ahora sí nos vamos a nuevas máximas, en otras palabras. Pero, como pueden ver, el mercado no, hasta ahora no toma esa fuerza suficiente como para superar esta línea. Voy a dibujar
una línea y le voy a cambiar de color porque se pierde en el celeste de la gráfica, ¿no? Properties, y vamos a cambiarle el color, vamos a hacerlo rojo y lo vamos a hacer más grueso. Aplicar, ahí ¿lo ven? Oh, Armando está queriendo entrar. Ahí pueden ver la línea de resistencia, esa línea roja que acabo de... Y el mercado está justamente en este momento rompiendo. Finalmente, se ha puesto arriba. Nuevamente, el S&P está haciendo algo muy distinto a lo que está haciendo el Dow Jones, ¿no? En el Dow Jones, en la gráfica de Diego, el Dow Jones estaba bajando y estaba a punto de romper soportes. Mientras que acá en el S&P ustedes pueden ver que el mercado está subiendo y está rompiendo resistencias, no soportes. ¿Ok? Y cada vez está tomando más fuerza. Ahí lo tienen. Y está a punto de salir por arriba de la zona celeste. O sea, ya está saliendo de neutro. Y el mercado aparentemente quiere tomar una tendencia alcista, ¿no? Así que vamos a ver si puede llegar a tomar esa fuerza suficiente, ¿eh? O de repente este puede ser una trampa de toros. ¿Ok? Para las personas que saben poco o nada de los mercados, a los traders que son alcistas y que normalmente compran más que venden mercado, a eso se le llaman toros o bulls, ¿no? Y a los que son bajistas se le llama bears, osos. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de traders, los que son toros y los que son osos. Normalmente, los que compran un mercado son los toros y los que venden son los osos. Entonces, cuando el mercado se pone arriba de una resistencia y se frena y se vuelve a poner debajo de lo que era resistencia, ahora es soporte, y comienza a bajar rápidamente, eso se llama trampa de toros, ¿ok? Porque estos señores de acá, voy a dibujar un círculo, se han quedado atrapados ahí con sus posiciones long. Voy a dibujar un círculo para que vean cuál es la trampa ahí. Esa es la trampa. Ups. Ese círculo también es celeste, así que vamos a tener que cambiarle de color al círculo. Ya se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, properties. Vamos a hacerlo color velvet o violeta. Ahí lo tiene. ¿Okay? Ahí hay una vela. Ahí en medio de este círculo hay una vela. Que fue la que, bueno, esta es la que rompe la resistencia. Esta ya está completamente arriba. La siguiente asusta y toca stops. ¿Okay? Acá algunas personas que ahí estaban long se salieron rápidamente porque parecía ser una trampa. Y la siguiente vela es positiva nuevamente. Nuevamente se pone arriba de la resistencia. Vamos a ver si esta puede mantenerse, esta que se está formando, esta que se está formando, vamos a ver si puede mantenerse arriba de esa resistencia. Lo sería positivo para el mercado. En este momento el mercado lo veo bastante indeciso, ¿cierto? En otras palabras, ¿cómo me doy cuenta que el mercado está indeciso? Porque ven una vela verde, la siguiente es roja, después otra verde y otra vez roja. Esta es neutra, roja, verde, neutra, roja, verde y esta es neutra.
la que se acaba de formar es una vela neutra nuevamente. O sea, el mercado no tiene la seguridad de subir o bajar. Es una indecisión tremenda en este momento, en este mercado. ¿Okay? Un mercado indeciso es un mercado difícil de hacer trading. Dime, Diego, ¿querías Y intercambiar? hay una opción short en el euro que se dio muy rápido, si me permites, porque estoy dentro del mercado, ¿vale? O sea, fue muy rápido la entrada, no te podía interrumpir, vamos, Te pero doy pase, no hay vale, problema, te doy vale, pase. vale, vale. Ahí voy. Ahí eres el... Listo, ya puedes compartir. Ahí. Bueno, y a ver aquí. Bueno, ahí está, ¿no? La idea del trade es otra vez intenta salir desde esa zona, no termina de arrancar alcista, ¿sí? Lo puede hacer todavía, ¿eh? Porque es una indecisión, los mercados están un poquito hoy, para mí, engañosos, muy vertical el euro, eso es muy visual y parece muy sencillo, pero luego en los retrocesos, vamos a ponerlo en un minuto que se visualiza mejor, en los retrocesos da varias oportunidades de salir, una aquí, otra más arriba, otra aquí y no termina de salir. Y aquí cuando se frena después de esa pequeña vela me da una oportunidad short. El riesgo es mínimo, en esto ya lo iremos viendo con las sesiones. Las rayas negativas, digo, existen siempre aquí. La idea es respetar la forma de operar de cada uno y cuando se tiene una oportunidad de entrar. Yo eso también lo quiero transmitir más allá de la estrategia específica o de la forma de operar específica. Yo siempre digo mentalidad de tenista, ¿sí? Donde los tenistas se enfocan mucho en el punto actual y no en el que pasó antes. El que se queda pensando en la mala suerte o lo mal que le salió o la mala decisión del punto anterior, pues seguramente en el siguiente se equivoca. Yo me olvido rápido de tanto de los buenos resultados como de los malos y me enfoco en lo que está pasando. Aquí lo comento por los dos stops anteriores. Aquí tengo una oportunidad short. No me importa lo que ha pasado antes y me meto abajo, ¿sí? Para abajo. A ver si la idea es que normalmente el mínimo anterior busco beneficio. El mínimo anterior está bastante cerquita, podría buscar menos. Hay solo 10 ticks, pero si esto rompe, debería ir más abajo. ¿Bien? Entonces le voy a dar una chance de que el precio llegue a pivot point. También puedo ir a testear aquí finalmente, que no ha llegado todavía. Tantas veces que espero que vaya a testear este nivel y finalmente se está resistiendo, ¿no? Entonces, esa es otra opción más. Buscar el short, aunque la prioridad sea long, porque el mercado está alcista, que nadie lo dude a eso, de momento el mercado está alcista, pero buscar short a testear este nivel como mínimo. Entonces, como estoy con trading stop, lo dejo, está automático esto, ahí va bajando. Y vamos a ver qué pasa aquí. Aquí hay dos opciones. O tomar un beneficio de 11 que ya llegué, o buscar que el precio rompa. Además, voy a proteger la operación. En este caso, ya no pierdo. ¿Bien? Y ahí hace un poquito más y quizás aquí sería una oportunidad de buscar un beneficio. Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a ver si no toma un poco de fuerza y rompe. Tengo un par de sobreventas allí con los osciladores. Ahí está intentando romper. Llegó al nivel y rechazó. Eso estaba esperando para tomar long. Yo me voy a poner aquí cerquita, ¿cierto? Dándome la chance de ir más abajo.
¿Cierto? Pero ni bien baje un poco, voy a asegurar unos 10. ¿Qué pasa si sube ahora? Pues me va a sacar más uno. ¿Sí? Pero yo busco lo que creo que el precio puede hacer. El primer objetivo estaría conseguido, que es el precio va a buscar el nivel que estaba marcado aquí o los 10 tips. Como estoy aquí con un solo contrato, en vez de sacar 10 y esperar el segundo aquí, directamente estoy gestionando como si estuviera buscando el segundo contrato. El primer objetivo ya está conseguido, ya sea más 10, mínimo anterior o este nivel donde vemos que el precio se frenó en seco. ¿Vale? De todos modos, en ese nivel de precios que yo esperé bastante como zona ideal para entrar long y recién ahora llega, si el precio llega a salir alcista aquí, voy a esperar lo mismo que comentaba hoy para volver a entrar long. Uno y dos movimientos. Ahora me vale con que me rompa esto. ¿Vale? Si el precio sale y me rompe la línea de tendencia del retroceso, al siguiente corrección tengo long. Y si sigue yo, mejor, porque estoy adentro. ¿Bien? Ahí ya se podría haber sacado algo, comento. Pero vamos a ver si el precio no es capaz de buscar una zona que es cerca del pivot point y el inicio aquí, la entrada de liquidez en este momento en la apertura del mercado. ¿Bien? Vamos a ver si el precio no es capaz de ir a buscar el precio de apertura de cash market americano. El euro abre a otra hora, pero evidentemente a las 9:30 tiene su influencia. Vemos cómo arrancó a las 9:30 junto con los índices, ¿cierto? Y vamos a ver si el precio va a testear ese precio de apertura, si el mercado va a testear. Habitualmente, ya lo comentaba en las otras operaciones y días anteriores, busco primer contrato un más 10, o puede ser un más 11, por ahí, si está a un nivel cerquita, este estaba a más 11, ¿vale? Creo, a ver, vamos a mirar, si a más 11. ¿Sí? Y la segunda bloque de beneficios a nivel siguiente. Entonces aquí me sirve para ir mostrándolo al primero. Está obtenido y ya veremos siguiente si el precio sigue bajando. De momento no se pierde ahí. Estaba observando lo que decían Alan, el Dow está indeciso también ahora, ¿eh? Esto es muy feo visualmente, de muy pequeño tamaño las velas, una de cada color, ¿sí? Están ahí los índices un poco difíciles de operar. No obstante, aquí un poquito más arriba, que era donde yo lo estaba esperando, estuvimos esperando un short todo el tiempo e hizo un muy buen short. Una pena que saliera desde más abajo. Una penita que saliera desde más abajo. Pero ya veremos, ¿eh? A ver si los índices arrancan en algún momento nuevamente. Aquí vamos a expandir el euro porque en el Dow de momento no estamos haciendo nada. Cuando me voy del gráfico, cierro la orden, no vaya a ser que baje y me meta a un precio que yo no quiero. Y viendo aquí, el rechazo es normal en un soporte, pero si va a seguir short, espero que no me saque y que regrese short antes. En cambio, si el rechazo es concreto para continuar long, ya dibujé la forma que espero para ir long nuevamente. Ahí el euro parece querer moverse un poco más, pero estamos esperando también ahí. Está saliendo el euro desde esa zona de soporte. Ya veremos si esto va a buscar segundo nivel de beneficios. O dio apenas uno testeando ese nivel y ahora retómalo. ¿Sí? Simplemente esperamos a ver qué hace. Ya voy a volver al Dow.
0,1. Un poquito engañoso el Dow, esas velas son feas, sin liquidez. Le dejan preparado un short, ¿vale? Me falta bastante todavía, quiero que suba más, quiero que suba más el Dow, igual que hoy, ¿sí? Pero sigo esperando una opción short en el Dow. El euro, por su parte, vemos poquitos ticks de recorrido, ¿sí? Hace 10 y se gira. Y está aproximadamente desde las 10 en una dinámica diferente a lo que fue todo el previo movimiento previo alcista, muy rápido, muy veloz. Ahí testeando lo que es la línea de tendencia del retroceso. Si esto no aguanta, evidentemente va a cerrar la operación neutral. Y esperaría en ese caso que rompa con fuerza alcista para retomar movimientos long. Si sale alcista desde allí, y parece que sí, me va a sacar neutral esa operación, estaría saliendo alcista. Esa operación más uno no llega al segundo beneficio, sí al primero. Recuerden que la idea del short era una opción, ir a buscar ese nivel en tanto estuve esperando para ir long. Y fíjense que si sale ahora, está haciendo exactamente lo esperado. ¿Qué sucede? Tenía dos oportunidades muy claras antes y no eran para desperdiciar, ¿vale? Aunque lo ideal, se lo venía comentando en todo el retroceso, era esperar que retroceda allí. ¿Ok? Eso es algo que me gusta del euro. Al final es bastante cumplidor, digamos. ¿Qué tenemos ahora? Salida desde la zona de soporte. Y si rompe este máximo, ya rompió la línea de tendencia, pero es de relevancia secundaria. Si rompe este máximo, luego después de un retroceso, estaría buscando opciones long nuevamente. Si el mercado hace esto, si el precio hace esto, vuelvo a buscar longs en las correcciones, impulso y corrección del euro dólar. Todavía está por verse, los recorridos son de muy poquitos ticks, 10, 11, 12 para abajo y lo mismo para arriba. Y desde acá, desde las 10, antes de las 10, ya casi 45 minutos. Estamos en un rango de precios muy pequeño. Aquí entra este nivel que fue a testear aquí. Y esto tenemos 5.45, 4.35, 23 ticks, 24 ticks, como mucho, mínimo. Muy, muy poco. Ahí es muy difícil buscar un beneficio más amplio con un recorrido tan corto. ¿Ok? Ok, Pedro. ¿Sí? Yo creo que soy yo, como me comentan por ahí, el que no habla bien. El volumen está correcto. ¿Vale? La voy a intentar vocalizar de otra forma para que se me entienda mejor. Ahora, pues, esperamos, ¿no? Hay que ver si el euro continúa, movimiento bajista, incluso ver si va a testear esta línea de tendencia más relevante que está marcada ahí. La prioridad, reitero, sigue siendo long, pero ahí había una oportunidad de cortito recorrido para ir bajista. Y en el euro sí, y esperando short. Pero vamos a ver porque todavía no da la oportunidad.
Voy a decir, no hay nadie esperando, no hay nadie esperando, que a veces no me doy cuenta, ya pido disculpas, chicos. Si por ahí dejo esperar a gente antes de entrar. Retoma short euro ahora, vamos a ver con el mínimo anterior si lo puede romper. Y da un poco más de fuerza a ese movimiento. O por el contrario, se hace un testeo en ese soporte y ya definitivamente arranca long. Sí. Si visualmente molestan estas velas, las quito. Luego me lo dirán. Yo no pongo, pero en realidad por costumbre, no tomo ninguna decisión de entrar o no entrar al mercado en base a eso. ¿Vale? El euro, por lo que estoy viendo, es verdad que yo soy más precavido en el Dow, pero con su lentitud y todo, tanto la semana pasada como por ejemplo hoy, me da más opciones de entrar a mercado que el Dow Jones, ¿eh? Es verdad, y eso tengo claro, que en el Dow, porque se necesita un stop más amplio, sobre todo por eso, soy más conservador. ¿Sí? Voy a buscar si esto me coincide en algo. Vamos a marcarlo mejor. Si le faltará algo. Si le faltará algo para completar el canal. Vamos a marcarlo ahí como una guía, nada más. De momento me falta otra coincidencia por la parte superior, por tanto le doy una validez absolutamente relativa al canal. ¿Bien? Ahora mismo, corto plazo, no tengo opción en el euro, está en la misma zona donde estábamos en el trade anterior, la oportunidad puede estar aquí en el Dow Jones, todavía dentro de todo este movimiento bajista de sesión europea, el precio ha testeado por arriba y por abajo no ha llegado, pero se encuentra dentro de ese movimiento. No ha roto ni por arriba ni por abajo. ¿Ok? Diego. ¿Sí? ¿Qué esperarías ahí en el lado que continuara bajando si rompe ese último? Yo estoy esperando mínimo. Un short. Yo estoy esperando un short, pero incluso lo espero ahora mismo si sube un poco más.
puedo meter un FIBO para tener una referencia nada más, por ejemplo. Fíjate que esto coincide con el 38 y el pivot point me coincide aproximadamente con el 50. Pues a mí me gustaría esta zona, aunque fuera más alto que este nivel, esta zona aquí para intentar un short en el Dow. Es verdad que a partir de ahora lo podría dar en cualquier momento. Digamos, ahora está en una situación similar al movimiento anterior, que no entré por esperar un retroceso más amplio. ¿Vale? Ahora mismo, aquí estaríamos como estuvo aquí, que también esperaba un short, pero como lo esperaba más arriba, se fue. Pero ahora podría estar en una situación similar. ¿Bien? No sé cómo está el S&P, si sigue subiendo, si se quedó lateral, si rechazó en zona de resistencia que comentabas que estaba. El S&P está arriba, bajó un poco, más o menos como el Dow ahí que bajó ¿Y? unos cuantos ticks, pero ya está volviendo a subir. Otra vez está queriendo romper 95 para ver si vuelve a ponerse arriba de 98. Claro. Pero muy distinto, nuevamente, muy distinto Y al Dow Jones. lo otro que podríamos ver, Alan, es si el momento de los giros, independientemente si uno está más alcista que el otro, pero por ejemplo, si aquí a las 9:35 el S&P 500 inició un movimiento bajista, por ejemplo. Independientemente si lo hace muy arriba o muy abajo, si aquí empezó un movimiento alcista. Por ejemplo, yo a veces miro que coincidan los giros, aunque el nivel de precios sea muy diferente, ¿no? Ahí vemos el euro a la derecha que al final pues, va bajando muy escalonadamente, muy de a poco. No estaba mal ese short tampoco, pero los recorridos son de muy pocos ticks. Muy poquitos. Yo tengo aquí la orden en el Dow esperando abajo, que me dé la oportunidad de entrar short hasta que me demuestre lo contrario, digamos. Pero es verdad que está complicado. A las 9:35 el S&P bajó un poco, Sí. pero inmediatamente se fue. A las 9:40 comenzó a subir nuevamente. O Ah. sea, bajó por 5 minutos, Sí, después empezó a quizás subir. 2 puntos, o 3 máximo. Sí, apenas, apenas. 2 puntos, sí. Y con la misma se fue para arriba. Después ha estado oscilante, pero siempre. Siempre que baja un poco, lo compran y se va inmediatamente para Va arriba. para arriba. Así es. O sea, el S&P no tiene ganas de bajar para nada, más bien tiene ganas de seguir subiendo. Yo creo que tendríamos que ver los precios de que se van manejando para el próximo contrato, porque a lo mejor se están acomodando a eso, ¿cierto? Debe ser. Yo quiero ver aquí, espera que voy dando entradas a gente que veo, donde tengo Ninja, voy a poner un Market Analyzer. A ver si me da alguna pauta, si puedo comparar los vencimientos, ¿vale? A ver dónde están, instrumentos, y a ver si los puedo ir agregando. Instrumentos. Bueno, vamos a agregar el Dow, vamos a agregar el S&P 500 y voy a agregar el euro. Bien, con estos vencimientos. Y a ver si me permite poner ya los vencimientos de marzo. No creo. Pero si me permitiera ponerlos. No, no me deja. No me deja. Porque si no los podríamos comparar.
Seguramente en un par de días, antes del viernes, el miércoles, lo podríamos comparar. Yo utilizo esto. Aquí agrego columnas, lo que comentaba para el cambio de contrato, ¿cierto? Y la vez que viene ahí habitual, le agrego número. Volumen Exactamente. está Entonces, arriba. ¿dónde lo perdí? Sí, daily, está en la D, ahora me acuerdo, ahí está. Lo buscaba con la B corta, volumen diario y ok. Entonces, yo cuando me permita descargar los de marzo, los descargo y voy comparando el volumen diario. ¿Vale? A comparar el volumen diario ya, cuando están parejos, me voy al contrato nuevo. Eso es lo que ¿Y más en o este menos. momento no te deja ver No, marzo? no me deja ver marzo. Después a lo mejor tendría que desconectar y hacer un rollover total para poder descargarlo, ya, si lo puedo descargar de otra forma. Si lo puedo descargar de otra forma, lo agrego, ¿cierto? Pero de momento, así como lo hago siempre, todavía me apareció no disponible. Tengo una opción short en el DAO, ¿vale? El DAO que vengo comentando, voy a tener la opción por aquí, a ver si me deja de alguna forma meterme y a qué nivel de precios. Yo tendría un short en el DAO en 73. Es verdad también, voy a extender el DAO porque el euro no estamos haciendo nada. Vamos a ampliar así se ve un poco mejor. Es un short que... Perdón. Está aquí. Luego de testeo exacto de donde comenzó el movimiento bajista anterior. ¿Sí? Ahí se frenó el precio. Es muy justo, ¿eh? Si nos ponemos a mirar, pues poca verticalidad, incluso desde antes de las 10. Digamos que prácticamente una hora aquí, sin mucha verticalidad. Bueno, pero al menos esa caída se ve clara en el Dow. Sí, pero... En cambio, en el S&P 500 es más que todo sube y baja, sube y baja, sube y baja y no agarra dirección. Ya Bueno, entraste en el Dow. ahí tendría un trailing stop a 10 ticks. En realidad esto tendría que estar a 15 de la entrada, ¿eh? Yo lo voy a ir moviendo manual para darle un poquito de aire, una oportunidad de que el precio corrija, ¿eh? Y que el stop no esté tan cerca del precio de entrada. Es muy justo lo que digo, ya no tenemos verticalidad, porque si esto estuviera vertical, la opción de entrar tendría que estar abajo del máximo anterior. Si yo dibujo, voy a dibujar aquí con el pad. Esto, para tener continuidad, este máximo tendría que estar más abajo y estar dibujándome máximos y mínimos bajistas. La opción es ignorar eso dentro de un movimiento un poco más amplio. Tomo este entero y este como retroceso. ¿Vale? Es lo único que estoy valorando como posibilidad. Es verdad que hay un nivel que es el máximo anterior y que hubo un rechazo y de ahí la posibilidad de meterme, pero no es la situación ideal ni mucho menos, ¿eh? No es la situación ideal ni mucho menos. El euro bajando, ¿eh?
la opción short tomada, pues estaba bastante bien. Hemos marcado como segundo beneficio. ¿Qué pasa? En un retroceso, porque tenía poco de verticalidad, sacó la opción más uno. Si el mercado hubiera estado como al principio y eso baja directo, ahí había una zona de beneficios, ese short pues estaba bastante bien. De hecho, igual pues, algo se le sacó con un contrato, ¿no? Ahí va a base del canal el euro y el Dow, vamos a ver qué hace. El trailing stop va muy cerquita, ¿eh? Yo lo tengo... Yo me quedaría más uno, dejaría un poquito de aire al mercado, a ver si es capaz de ir más abajo. Mientras observo el euro que está en lo que sería la base del canal y quiero ver cómo reacciona. Los retrocesos muy amplios del Dow pueden sacar, pero bueno, ahí ya se aseguran unos 9 ticks. Ya lo voy a dejar ahora el trailing stop, aunque sea para que asegure algo. Ya que ha avanzado bastante el precio, unos 24 ticks a favor, ¿sí? Y para irnos sin nada es feo. Aunque sea sacar 9, pero yo le doy, yo quiero ir a buscar hasta abajo, ¿sí? A ver si ese retroceso aguantó y se arranca más fuerte ahora. Le veo cierta disponibilidad hasta ir un poco más abajo. Lo que pasa es que si está zigzagueante como aquí, es difícil de que lo haga en un solo movimiento, ¿no? La verticalidad se fue después de este short aquí. A partir de ahí es mucho más difícil. Vamos a ver qué pasa. Cualquier caso, si yo me pongo más cerca, ya no hubiera sacado, es algo que está haciendo el euro porque los recorridos son muy amplios. No, no. Si yo sigo al precio a 10 ticks, ya hubiera salido más 14. Busco recorridos largos en el euro y para eso hay que dejarle un poco de espacio, ¿sí? Entre lo que es el precio y donde vamos poniendo el stop, porque si no, en cualquier retroceso nos saca. Y no podríamos prácticamente nunca obtener un recorrido amplio. Para tener buena cantidad de ticks hay que dejarle espacio, por lo menos como está ahora el mercado. Ahí está a punto de sacar, ya fue varias veces ahí, probablemente suba bastante. Ahí está, eso es un más 9, podría haber sido más 10, más 15, más 8 o incluso más 1. Yo decidí dejarle espacio para buscar más amplio. Es la dificultad que tiene el euro ahora, pero bueno. Ahí había un short, hizo un recorrido diferencial a todos los anteriores, hizo un buen recorrido short, testeando el máximo anterior, y ya veremos si después el precio es capaz de seguir o no. Pero ahora a mí me da para dibujar aquí y ver cómo reacciona el Dow Jones a partir de ahora. Volviendo al euro, luego de dos longs fallidos, un buen short que finalmente va a donde esperaba y más. Y aunque aquí se pudo, sacó algo, hizo un primer beneficio y ahora está testeando el inicio de todo este movimiento alcista que también era una zona de soporte. Ahí hay confluencia, un soporte horizontal con uno dinámico y quiero ver cómo reacciona el precio aquí. Vamos a esperar aquí a ver qué tenemos. Sigo mirando de reojo el Dow para ir comentándolo, pero como de momento no me voy a meter al mercado, dejo el gráfico completo del euro, que sí me puede llegar a dar oportunidad en cualquiera de los sentidos. Si rompe ese soporte donde estamos ahora, esto de aquí, definitivamente voy a buscar shorts ante la más mínima oportunidad.
voy a buscar ventas, voy a ir a buscar para abajo. Pero también, como le decía, hay confluencia de soportes y si el precio rechaza allí, podría empezar a buscar longs nuevamente. El hecho de que esté en soporte es importante porque depende de lo que haga ahí, va a determinar opciones long o opciones short. Es interesante quedarse a verlo. Entonces, al euro a ver cómo reacciona ahí. El Dow Jones está feo, ¿eh? No, creo que además de ese trade, que bueno, dio buenos ticks, porque simplemente porque el mercado está haciendo recorridos amplios, ¿eh? Pero ni se acercó a mínimos anteriores. Bueno, ya vamos a ver si luego continúa short o va a buscar más arriba, luego le ha derecho un doble techo con el máximo anterior. No le veo mucho al Dow ahora, no sé cómo estará el S&P, pero el Dow al final sigue en esa zona semilateral a la cual entró 15 minutos después de la apertura de cash market. Muy pronto entró en esa zona el Dow y ahí quedó. Sí, Diego, ¿sí? si quieres hacemos un cambio para mostrar el SP. Sí, ya te doy paso. Si es que no tienes ninguna entrada cercana, No, ¿no? a ver, yo estoy viendo cómo reacciona el euro ahí y si hay una reacción y si hay una oportunidad, te aviso como en el trade anterior, te digo que estoy Ok. adentro, nos vamos. Espera que dejo de compartir aquí. Ahí está. Ok, perfecto. A ver, nuevamente, necesito saber si me escuchan bien y ven mi gráfica de precios. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a hacer una comparación de Dow Jones con el S&P, como pueden ver. Completamente distintos. El Dow Jones iba rápido para abajo, rompiendo soportes, mientras que el S&P apenas sí bajó. Ahí bajó un poco, pero no tanto como el Dow Jones, ¿no? Ahí pueden ver que bajó de 96, bajó hasta 92, 50. 96 a 92, 50. Se frena el mercado. Vamos a agarrar esto de acá. No. Vamos a agarrarlo así. Se frena acá. Ahí hace un soporte el mercado. Vamos a hacerlo más grande. Como pueden ver, se frena. Y rebota e inmediatamente otra vez queriendo superar el 95. 95 es el número que parece que tienen en mente los vendedores, porque apenas el mercado sube a 95, nuevamente aparecen los vendedores y lo bajan al mercado, ¿no? 95 está acá. Okay, ligeramente más abajo, ahí. Okay, entonces apenas el mercado llega a 95,50, aparecen los vendedores, lo bajan, sube a 95, lo vuelven a bajar. Acá trató de llegar a 96, 96,25 y entraron más vendedores todavía, lo volvieron a bajar. Y el mercado estuvo regresando, regresando, llegó nuevamente a 95,50, esta vela de acá, y otra vez volvió, está bajando. En este momento está bajando nuevamente el mercado. Sigue metido en la zona celeste, lo cual me dice que es neutro todavía. O sea, el mercado, como dijo Diego, está feo hoy día para hacer trading, ¿no? No tiene fuerza, no tiene velocidad, no tiene una. Tiene una ligera dirección alcista, al menos el S&P.
se ve más alcista que el Dow Jones, el Dow Jones se ve más a la baja. Como pueden ver, de las 9:30, el mercado acá son las 9:30. Vamos a dibujar una zona 9:30, 9:30 es acá. Toda esta zona es desde las 9:30. Okay. Como pueden ver, desde las 9:30 el mercado primero subió un poco, 9, bajó un poco, subió un poco, bajó un poco, se frenó aquí. Este se podría decir que es el soporte de las últimas 2 horas, hora y media, este de acá, que vendría a ser 88.50. A partir de ahí el mercado subió fuerte. Pueden ver al menos dos velas grandes verdes y inmediatamente se regresa al mercado, se vuelve a frenar, vuelve a subir, bastante indecisión acá. Como pueden ver, es rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde. Eso me dice que no saben para dónde ir. Vuelve a subir al mercado. Esta es la vela que rompió esta resistencia de acá. Y después está oscilante con ligera tendencia al alza. Esta es la bajada que Diego tomó en el Dow Jones. El S&P, como pueden ver, apenas sí bajó. En el Dow Jones sí se pudo hacer algo ahí en un short. Y después el mercado está oscilante y otra vez está subiendo, ¿no? Esta es la última vela y la última vela está queriendo romper esta línea roja que tengo dibujada acá arriba. Y quizás a ver si finalmente se deciden a subirlo, ¿no? Porque como les digo, el S&P apenas llega a esta zona, aparecen los vendedores, a esta línea roja. Esta línea roja de acá es la que marca la división entre los toros y los osos. Cuando los toros los suben al mercado, los osos lo empiezan a vender apenas llega a esta zona de acá. Y lo vuelven a bajar. Okay, pero en resumen, el S&P está feo para trading. El S&P no tiene una tendencia marcada ni al alza ni a la baja. Tiene una ligera intención de querer subir, pero sin salir de una zona neutra, lo cual no permite hacer mayores operaciones en este mercado. Quizás se podría hacer una entrada de un punto y medio, máximo 2 puntos, quizás, ¿no? Si es que nos da alguna señal de compra este mercado, pero en este momento no tenemos nada, absolutamente nada. Mercado bastante, bastante indeciso. Vamos a esperarlo. Vamos a ver qué puede hacer en el resto de lo que queda de 45 minutos de la sesión. A ver si define algo. Algo que sí observo y está en la parte de abajo es el volumen. Como le dije al comienzo de esta sesión, cuando este volumen está todo ojo, o la mayoría de las barras son rojas, es porque el volumen es inferior al volumen del día viernes. Las barras rojas representan volumen inferior al volumen del día viernes. ¿Ok? Lo que es negro, o sea, las barras negras, es volumen igual al día viernes. Y lo que son barras verdes, volumen de barras verdes, quiere decir que en esta barra hubo un volumen superior al volumen del día viernes. Solamente tenemos una barra con ese color. Alan, Sí. sí, podría haber otro short en el euro, ¿vale? Okay. Si quieres, paso. Sí, un segundo. Make host.
Okay, ya paré de compartir. Ahí puedes tú compartir. Ahí voy. Pantalla 1, compartir. Bien, ahí está la orden. Tenemos varias situaciones aquí, ¿eh? Vamos a expandir. Primero, el precio rechaza exacto en lo que es la apertura del pre-market. Aquí, que yo siempre comento que es un nivel que tengo mucho en cuenta. Ahí ha rechazado, ¿cierto? En esta zona. Salida y se frena exacto en lo que es una línea de tendencia bajista y da una oportunidad de entrar short. Se está encerrando el precio, puede salir disparado para cualquiera de los dos sitios. En todo caso, es una oportunidad, ¿cierto? Los máximos son bajistas, pero tenemos un triángulo formado por la base que tenemos en esa zona de apertura, ¿cierto? Y los máximos descendentes, ¿sí? Aquí testeo una vez, testeo dos, testeo esta tres, ya yendo un poquito más abajo, y reitero, testeando el precio de apertura, que es esta línea punteada del pre-market, ahí salió muy rápido, como ven las velas, se frenó y salió rápido, y a su vez se frenó aquí arriba. Vamos un poquito mejor. Vamos. Viene bajando, velas muy pequeñas, salida rápida, y ahora se frena aquí, y salida rápida en sentido contrario, lo que me motivó a poner la orden para entrar. ¿Qué puede hacer? Pues ahí se está encerrando, puede dar opciones en cualquier sentido, puede prevalecer el movimiento bajista actual, o quizás el precio fue a buscar un soporte e intenta salir long ahora. En cualquier caso, hay opciones en ambos sentidos, ¿sí? Eso estaría 85, 35 serían 10 ticks. Reitero, siempre busco 10 ticks con un primer contrato y un segundo nivel con el segundo. El segundo nivel habitualmente es el máximo mínimo anterior. Aquí sería 2 ticks más abajo, ¿vale? Al ser 2 ticks más abajo y ser prácticamente lo mismo, el segundo nivel, en vez de ser ese, es el siguiente. Como lo comentaba en el short anterior, ¿cierto? Que tenía un primer nivel en zona de 10 mínimos y el segundo en el pivot point. Aquí es lo mismo, ¿no? El primero aquí y el segundo aquí abajo, si vamos con dos contratos o más. ¿Sí? El precio ya llegó a 40, son 9 ticks. A un tick del beneficio, estando a un tick del beneficio, no me voy a permitir perder. ¿Vale? Ya si me saca mala suerte, pero llegó a un tick. ¿Eh? Ya veremos qué pasa ahora. De todos modos, aquí lo que falta es recorrido, porque el precio hace lo que estamos planteando, ¿cierto? Lo que pasa es que son muy pequeños los recorridos, no da beneficio, retrocede, pero al final el precio va más o menos a donde se está comunicando, ¿no? Vamos a ver si arranca. Nuevamente para abajo, da unos 10 ticks y si después va al siguiente nivel, que ya sería el 50% de toda la sesión. Esperamos ahí mientras sigo mirando el euro, el Dow, perdón. El Dow sigue encerrado, como lo comentaba Alan y el S&P. Prácticamente ha entrado a este nivel de precios y se ha quedado el Dow Jones a las 9:50, o sea, 20 minutos después de la apertura y ya hace una hora y media. Una hora y media que 30.089 es resistencia. Y el soporte está un poco más indefinido entre 25, entre 30.025 y 30.032. Son solo 7 ticks de diferencia. Está lateral el Dow, con una zona más definida arriba que abajo. La resistencia es mejor, más definida, identificable que el soporte. Pero ello ha permitido, por ejemplo, tomar un short, ese que tomamos arriba, porque, bueno, un mercado que está lateralizando da opciones
en ambos sentidos. Voy a dar la entrada a Juan. Ahí está. Y mientras esperamos, si esto sale más 1 o da más 10 y luego va más abajo, a un tick ahí de donde tenemos la orden de beneficio, le quiero contestar algo a Lester que me preguntó, ¿qué piensas del uso de las nubes de Ichimoku en futuros? Bien, las nubes, todo, no solo las nubes, ¿vale? Todo el sistema de Ichimoku fueron creados para gráficos temporales mayores, ¿vale? Los valores derivan de las sesiones semanales y mensuales. De ahí son los valores que utilizan. De todos modos, eso para utilizarlo intradía debería ser actualizado, los parámetros, pero sin embargo, los mismos parámetros funcionan bien, por decirlo de alguna forma. Si algún valor está basado en 15, 20 sesiones, por decirlo algo, y eso era el equivalente a un mes, estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir que sea así, es porque se estaban trabajando con temporalidades mensuales y anuales. Y luego trasladamos 20, y eso en un gráfico diario, 20 era 20 días, ¿eh? Sin contar los fines de semana, por ejemplo. Pero si lo trasladamos a un gráfico de un minuto, serían 20 minutos. Pero independientemente de eso, bueno, ahí llegó a más 10 y ya veremos qué hace. Independientemente de eso, van bien los mismos parámetros. Ahora bien, lo que a mí me gusta de Ichimoku no es solo la nube, es el sistema completo. Entonces, Ichimoku no es solo un indicador, sino es todo un sistema y una estrategia completa, muy completa, para operar los mercados, ¿vale? Si realmente la asimilas correctamente y la complementas, se puede usar sola, pero siempre, si se complementa con un análisis técnico y depende del activo que operes, con un análisis fundamental, es muy bueno. Yo creo que hay cosas que no se pueden ignorar. Yo soy una persona, bueno, ya lo comenté, los que no estuvieron el día que yo estuve por primera vez aquí, que Alan me presentó. Soy analista técnico certificado por un instituto español, el Instituto Español de Analistas Técnicos y Cuantitativos, y obviamente me gusta el análisis técnico por sobre el análisis fundamental. Pero es verdad que hay cuestiones fundamentales, noticias específicas. Por ejemplo, la noticia de los viernes a las 8:30, decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, cuando habla un presidente, que hay que tener en cuenta. Entonces, si nosotros a Ichimoku le agregamos conocimientos de análisis técnico, pero reitero, a Ichimoku completo, no solo las nubes. Yo creo que utilizar solo la nube es un error. Si utilizamos el sistema completo, que es muy completo, y lo complementamos con el necesario análisis técnico de contexto, de movimiento, etcétera, y con el correspondiente análisis fundamental, al menos de noticias, está muy bien para futuros y para cualquier mercado. Para futuros y para cualquier mercado. Pero hay que conocerlo y saberlo operar muy bien, hay que asimilarlo, sobre todo porque yo diferencio, esto es subjetivo, siempre al final las opiniones tienen alto grado de subjetividad. Hay muchos sistemas que los ponemos aquí y vamos a decir qué bien, nos marcan las entradas y las salidas, pero claro, lo vemos cuando ya pasó. Y los sistemas que yo les doy validez son los que me permiten identificar la oportunidad en el momento, con el gráfico, en vivo y en directo, no después, no a la noche. Yo a lo mejor ahora pongo, esto me lo invento, una media móvil y otra media móvil más, y a la noche miro y veo que me dieron excelentes oportunidades. Eso a mí no me sirve. O sea, lo que a mí me sirve es ver ahora
la oportunidad de entrar al mercado y que eso me sea rentable, ¿vale? Entonces, Ichimoku, la estrategia completa y cualquier estrategia va encuadrado dentro de eso. Te va a servir si sos capaz de identificar ahora mismo, mientras estás operando, no después a la noche o mañana, ahora una oportunidad de entrada, ¿vale? Porque después somos todos muy buenos, muy talentosos, pero después es engañamos a nosotros mismos. Entonces, lo primero que yo haría es poner todos los elementos de FIBO y de Ichimoku y de cualquier estrategia, y más que mirarlo en el gráfico, seguirlo en vivo y en directo. Siempre para mí es fundamental todo, absolutamente todo, testearlo en el vivo y directo. Si no, no sé si sirve o no sirve. Sinceramente, no sé si sirve o sirve. Como sistema completo me gusta mucho. ¿Lo uso o no? No lo uso. No lo uso para nada porque yo tengo un sistema más simple para mí, más identificable, ¿vale? Más que me dice, aquí está la señal, le tienes que meter. Pero yo eso lo veo mejor a como opero yo en Ichimoku y por eso no lo uso, ¿vale? No quiere decir que sea mejor ni mucho menos. ¿Ok, Lester? No sé si es eso lo que preguntaba. Ok. Bueno, ahí otra vez, un pequeño movimiento cortito, ¿eh? Poco, da poco recorrido, pero las señales están bien, ¿sí? Fíjense que, bueno, yo inicialmente, obviamente, buscar longs, se intentaba continuidad y no fue bien en una operación con entrada y reentrada, al final es la misma. Pero una vez que el precio no sale, las oportunidades en sentido contrario y ahí ampliando el gráfico un poco para que se pueda visualizar cómo identifico la oportunidad. Aquí hay una ruptura bajista fuerte, no solo del soporte, sino también, si yo dibujo esto, tengo una coincidencia de mínimos, ¿cierto? Aquí se me fue. Mínimo, mínimo y mínimo exacto y acá lo rompió. Viene a la zona de soporte esperada. Esta zona es importante y puede generar un rechazo. Se frena. ¿Vieron cuando yo digo se frena y que arranque? Y ahí tengo mi oportunidad. Bueno, se frena, arranca y se frena en la línea de tendencia bajista, ¿eh? Y me da la oportunidad con esta vela de ir poniendo la orden y meterme yo. Otra vez se frena, no es necesario que lo comente mucho, las velas ya se ve y ahora hay que tener un poquito de paciencia. En definitiva, pues lo que comentaba de la mentalidad de tenista, de ir identificando las oportunidades una a una, empecé con dos stops y lejos de decir no quiero operar más porque a ver si sumo más stops y esta gente que está en la sala va a decir que Diego no sabe nada, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? Yo hace muchos años que hago esto, y en vez de que eso me asuste, yo lo único que hago es aplicar mi sistema. Tendremos rayas negativas y tenemos rayas positivas, pero aplico mi sistema y de repente, de estar con dos stops, salen tres operaciones seguidas positivas. Y ahora se está tres positivas y dos stops. Y ahora tampoco. En sentido contrario, por haber hecho tres positivas, no voy a creer que voy a salir ganando en absolutamente todas. Es bastante sencillo, una estrategia, aplicarla y respetarla, como dice Alan siempre, esperando con muchísima paciencia la oportunidad. Si nos da cinco entradas en un minuto, estoy exagerando, ¿no? Cinco entradas en un minuto, tomo las cinco y cumplen los parámetros. Y si no dan ninguna en 10 horas, no tomo ninguna. Es así de sencillo, nos acomodamos y esperamos la oportunidad de entrar según la estrategia, cualquier estrategia, ¿sí? Así que bueno, un día complicado, falta media hora, pero bueno, al final se logra sumar algo. Y vamos a ver cómo esto va. Y el euro
11:30 suele ralentizarse. Vamos a ver cómo reacciona. De reojo estoy esperando el Dow, espiando el Dow, que está peor. Si el euro se ha quedado tranquilo, el Dow, vamos, esto es feo. Feo. Y aquí toda la sesión. Este movimiento ha determinado el máximo y el mínimo de toda esta sección. El precio nos sale y ahí tenemos que esperar con paciencia. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos. De nada, Lester, si es para eso, es compartir años. Eso es lo que yo digo, aquí se suman años y cada vez que sumen tiempo de pantalla, de estar operando, qué sé yo, es inevitablemente van a ir mejorando. Como si esto no hay ningún secreto. ¿Diego? Sí. Solo quería comentarle algo a los participantes del salón. En el S&P 500, desde la apertura hasta hace un par de minutos, el rango que ha hecho es solamente 6 puntos. Lo mínimo que bajó el S&P fue a 89 y lo máximo que ha subido es a 96. O sea, 7 puntos, perdón, no 6, 7. 7 puntos en el S&P es nada. Nada, absolutamente nada. O sea, 7 puntos es para quedarte dormido. El S&P tendría que hacer rangos de 15, 20 o más puntos para tener buenas oportunidades de compra o de venta. Para poderle sacar... O sea, para poderle sacar buena cantidad de puntos a cada entrada, ¿no? Como dice Diego, los mercados no han tenido mayor recorrido el día de hoy. Como pueden ver en las entradas short que hizo en el mini DAO, el mercado bajó un poco e inmediatamente se regresó, ¿no? Y a punto de tocar el stop, pero otra vez volvió a bajar y osciló. Es decir, muy poca convicción en el DAO a la baja, mientras que en el S&P la falta de convicción es al alza, porque están completamente opuestos el día de hoy. El DAO va para abajo y está mirando hacia abajo, mientras que el S&P está mirando hacia arriba. Y lo que ha bajado el S&P es nada. Y el rango que ha tenido, como les digo, es 7 puntos. Y los que conocen el S&P 500... que acá en este salón hay varios que conocen el S&P 500, saben que 6 o 7 puntos en un día, desde las 9:30, es absolutamente nada. Es muy difícil hacer algo con solamente 7 puntos. Armando pregunta cuáles son las razones por las que el S&P se está comportando de esa manera. Bueno, no sé, en realidad pueden estar esperando algo. Otro motivo puede ser el cambio de contrato, que desde ya se están saliendo, y o sea, los traders están pasando, mejor dicho, al vencimiento de marzo, y eso hace que el contrato de diciembre pues se ponga muy lento, ¿no? Cerrando esta sesión voy a ver cuál es el volumen de ambos para ver que posiblemente sea esa la razón por la cual se esté moviendo tan poco y esté tan indeciso el contrato de diciembre, ¿no? Quizás el de marzo esté mejor, no lo sé. Sería cuestión de observarlo. Pero aparte de eso, yo no sé, los traders pueden estar esperando alguna noticia, el Senado americano está negociando todavía un nuevo paquete de ayuda. Bueno, en realidad ese paquete está en negociaciones desde hace 4 meses atrás, ¿no? Pero por las elecciones se puso en suspenso y después de las elecciones
La situación está igual, no llegan a un acuerdo, por lo tanto, ese paquete es importante para ayudar a muchas familias que están teniendo muchos problemas económicos a nivel nacional y es muy necesario. Sin embargo, el Senado sigue peleando ahí entre republicanos y demócratas y no se ponen de acuerdo para ver lanzarlo de una vez, sacarlo de una vez y proveer de ayuda a mucha gente, ¿no? Entonces, ese puede ser el motivo también de que el S&P no sabe si seguir subiendo o bajando. Está dudando mucho. La semana que viene, Alan, tenemos el miércoles decisión de tipo de interés de la Reserva Federal. Yo creo que es muy pronto para que el mercado ya esté expectante respecto a eso, pero quizás como un punto añadido, ¿no? Entre que hay cambio de contrato esta semana y la semana que viene, además, tenemos decisión de tipos de interés, esta semana decisión de tipos de interés del euro, la semana que viene de la Reserva Federal. Le sumamos adicionalmente que estamos en diciembre y hay que ver cómo se cierra el año, que es un año totalmente atípico. Puede haber varios motivos y no uno solo por los cuales los mercados estén así. De todos modos, yo soy mucho de ver qué está haciendo. Y si está así, no hago nada, pero a veces cuando menos lo esperamos y casi sin argumentos, el mercado arranca y se empieza a mover. Y ni sabemos el por qué. Mirá, arrancó y bueno, ahí cuando arranca nos metemos. Yo comento lo de los tipos de interés porque es una de las pocas noticias que realmente respeto, digamos, que tengo cuidado de no estar operativo. Cuando se dan esas noticias y sobre todo últimamente la conferencia de prensa posterior, porque el tipo de interés casi se adivina el que va a estar, que es mantener el que tienen, pero a veces en la conferencia de prensa posterior, que suele ser media hora después, matizan eso y ahí los mercados se mueven, porque a lo mejor el mercado espera que los tipos de interés se mantengan 2 años. Y el primer anuncio es mantenemos los tipos de interés y ya está. Pero después en la conferencia de prensa, Powell puede decir 2 años no, o más de 2 años sí, o solo 6 meses. Y últimamente eso sí puede hacer que se mueva un poquito el mercado. En todo caso, creo que hay varias opciones que pueden estar influyendo en los mercados para que estén así. Okay, puede ser. Pero yo personalmente digo, no pienso que, bueno, la tasa de interés en Estados Unidos está en prácticamente en cero. Sí, bueno, Y no Europa, creo que en que se Europa, vaya negativa. no, pero en Europa están en cero, no prácticamente, están en cero y desde hace mucho. Y Claro. los estados se están endeudando a futuro a tasas negativas. Es algo Sí, que es, vamos, no tiene argumento, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Es así, o sea, tú pides hoy 10 mil millones de euros prestados, como pide España a veces para pagar cualquier cosa, y resulta que tienes que devolver 9. No lo sé. No le veo mucho sentido, pero es así. El Banco Central Europeo, y aparte lo que están imprimiendo de dinero, la máquina de imprimir dinero no para, vamos, eso. Les damos ayudas de 500 mil millones de euros, pero es que en realidad no es que tengan dinero, es que lo van a imprimir. Exactamente. Así que no sé qué va a terminar todo esto. Es una burbuja financiera gigantesca, esa es como yo lo veo. Totalmente. Total. Bueno, aquí se está hablando mucho de la Unión Europea de sacar ya el euro digital, ¿eh? Ah, sí. Tipo criptomoneda, pero totalmente regulado, digamos.
totalmente regulado, emitido por el Banco Central Europeo. Así que ya sí, veremos. Exacto, eso he leído también. Sí. Acá tengo una pregunta de Jimmy Guevara. Disculpe, quizás no venga el tema de la pregunta, pero tengo la inquietud. ¿Qué opinión tienen del trading algorítmico o robots, como normalmente se le dice, ¿no? Personalmente, Jimmy, yo tengo, o sea, yo he mandado programar mis estrategias, yo trabajo con robots. Lo que ayuda a robot es que te evita estar analizando constantemente el mercado y manualmente entrando y saliendo. El robot lo hace, obviamente el robot tiene que ser probado y comprobado de que funcione bien, y lo que uno hace es observarlo para ver que siga funcionando bien, ¿no? Así que personalmente yo no tengo nada en contra de los robots o el trading algorítmico, pero no todo el mundo opera con robots, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a hacer trading manualmente y prefieren hacerlo manualmente porque tienen un control 100% del mercado y de su forma de hacer trade, ¿no? Y hay personas que no tienen eso, o hay personas que no tienen la disciplina ni la psicología de trading como para hacer trading manual. Se ponen muy nerviosos, o le agarran pánico al mercado, o simplemente ignoran las señales de su sistema porque no tienen disciplina y no entran, o entran y no ponen stop y simplemente confían en que el mercado se va a ir en la dirección que ellos suponen que va a ir. Pero cuando el mercado se les comienza a ir en contra, ahí es cuando comienzan a sudar frío, a rezar a las mil vírgenes, y después cuando ya están perdiendo un montón de dinero, ahí recién se salen, ¿no? Entonces, esa persona tiene poca disciplina, tiene poca psicología de trading, y esa persona en realidad necesitaría un robot o un trading algorítmico para poder, un algoritmo para poder evitar esa falta de disciplina, ¿no? O sea, que el robot en realidad haga el trading por él, ¿okay? Esa es mi opinión personal sobre lo que es robots, Jimmy. No sé cuál será la de Diego. Yo te digo, mira, Jimmy, yo hago robots, yo desarrollo robots y tengo una operativa mixta, robots por un lado y manual por el otro. La cuestión es que el robot, parto de que no es nada mágico, o sea, cualquier estrategia la puedes automatizar siempre y cuando sea estandarizable, o sea, si tú tienes una estrategia estándar que cuando pasa A, B y C entra al mercado de determinada forma y sale del mercado de determinada forma, eso lo puedes automatizar. Y si tu estrategia se puede estandarizar, la tuya o la de cualquiera, no tengas ninguna duda que el robot lo va a hacer mejor. Es más rápido, no duda, no se pone nervioso y sobre todo no se cansa y lo puede hacer en muchos mercados a la vez. Eso es innegable. Otra cosa es un robot que no funcione. No es culpa del robot, es que la estrategia con la cual fue programado no es ganadora, pero no es que pierda por ser robot, pierde porque la estrategia no es ganadora. ¿Vale? Entonces, el robot, para mí, tiene todas las ventajas que acabo de comentar. Tiene algunas desventajas. Desventajas es que yo haría un proceso rebelde y lo que busca todo el mundo. ¿Vale? Y esto, vuelvo a decir, son opiniones subjetivas y personales. Hay mucha gente que dice, yo empiezo, no voy a ir a la parte emocional, de dudar, tener miedo, qué sé yo. Voy a la parte de conocimiento. Hay gente que dice, yo empiezo y como empiezo, voy a comprar un robot y mientras aprendo. Y resulta que, reitero que esto es subjetivo, cuando tú operas manual, equivocado o no, tienes el control. ¿Vale? Lo puedes mover el stop, aunque esté contraindicado,
puedes mover el beneficio, entrar, salir, pero al final decides. Cuando pones un robot, no tienes el control. El robot va solo. Y a mucha gente, a muchos, le cuesta muchísimo ceder el control, y sobre todo si es un robot comprado, que no has hecho tú, que no sabes cuándo entra y cuándo sale, y el robot para que gane no hay que tocarlo, porque está basado en una estrategia ganadora estadísticamente. Y la gente que recién empieza y no tiene el control sobre el robot, lo que hace es tratar de controlarlo y lo toca. Y ahí el robot no va a ser el robot original y va a perder. En conclusión, todo lo que nosotros hacemos, si es estandarizable, el robot lo va a hacer mejor, más rápido, sin cansarse y en más mercado. No hay absolutamente ninguna duda. Y eso pues, es como escribir a mano, escribir a máquina de escribir o escribir en el ordenador, en la computadora. Esto va así. El robot es mejor que nosotros siempre y cuando la estrategia que contenga sea ganadora. De mi parte, absolutamente todo a favor de los robots, siempre que estén testeados, ¿no? Es eso, nada más. Esa es mi opinión. Ok, Jimmy. Buenas tardes, Juan. No, de nada. Nada, Jimmy. Bueno, y 45, hay que ver qué puede pasar. No queda mucho. El Dow, como lo vemos a la izquierda de la pantalla, está mal desde prácticamente toda la sesión, ¿cierto? Entramos a este nivel de precios 20 minutos después de apertura. En la apertura el precio fue a testear el máximo anterior, este de aquí, el de pre-market. Esto es sesión europea. Aquí abre Europa y se desploma. Máximo y mínimo de sesión. Ya de paso, de a poco, voy a ir haciendo un resumen. Vamos a ampliar el Dow porque si no, no se ve nada. Bien, vamos a sacar esto. No molesta. Sesión europea, movimiento bajista, muy vertical. Ahí hubo opciones. Ahí hubo un par de opciones. Retroceso, escalonado, hasta arriba. Vamos a usar la herramienta FAT, aquí, bajista, y esto no tiene por qué coincidir, me lo invento, pero es fácil para que entendamos qué ha hecho el precio. ¿Sí? Testean la apertura de sesión americana, el máximo europeo, y pum, para abajo, de nuevo. ¿Y ahora qué hace? La diferencia es que no llegó hasta el mínimo, pero otra vez empieza así. Son dos movimientos relevantes y esto. ¿Qué esperaría? Pues esperaría otra ruptura similar a esta que vaya a buscar mínimo. Pero no es fácil ni identificar en qué momento va a arrancar ni la opción. Esto es lo que yo esperaría. De momento es... esto. De todos modos, ayuda ahora que esta situación está bastante clara. Yo lo que esperaría aquí es, a ver si me deja dibujar, que el precio, aquí tengo como un canal de retroceso, que no tiene por qué ser exacto, que salga allí, ¿vale? Y cuando salga allí, veré que si va, rompe... el mínimo, pues puede ir hasta mínimos diarios, y si rompe el máximo puede hacer algo diferente a lo que estaba haciendo y subir. Pero así como yo lo dibujé, creo que era bastante sencillo de identificar. ¿Qué pasó? En apertura de sesión americana, lo dicho, fue a testear este máximo exacto, y después se desplomó, entrando a este nivel de precios, aquí a las 9:47, 17 minutos después de la apertura, y ahí se quedó. Zona de soporte que está encerrada en unos 8 ticks, aquí abajo entre este mínimo y los mínimos siguientes, ahí hay unos 8 ticks,
y la zona de resistencia más clara con doble testeo, y ahora tratando de salir por arriba de la zona de resistencia, pero todavía dentro del canal del retroceso. Con lo cual, de momento no hay ninguna prioridad en el euro dólar y estuvimos la inmensa mayoría de la sesión aquí adentro. Se tomó un short que dio unos 20 y pico de ticks, cerrado en más 9 porque se iba moviendo el stop, dejándole aire, buscando qué, buscando esta opción, ¿vale? Y sin ir hasta abajo, yo lo único que pretendía era que al menos llegué hasta este mínimo y eso iba a dar muchos ticks. Y por eso se dejó un poco de espacio para tratar de sacar el beneficio. En el euro dólar. Copiar el euro dólar ahora. Mucho mejor, y esto es habitual, ¿eh? No es nada raro. Mucho mejor, más simple, más fácil de operar y productivo en sesión europea. Cuando entran los americanos, esto se complica un poco. No es tan fiable, no es tan armónico. De todos modos, buenas opciones short inicialmente en sesión europea, un par de longs acá buenos, aunque muy cortitos, este rango molesto, salida, y ya en sesión americana el segundo movimiento alcista vertical marcando nuevos máximos. En el retroceso buscaba una zona de soporte para continuar long. Ahí hubo una opción long con entrada y reentrada, dos stops y posteriormente rupturas de soportes y entradas short buscando. Primero, primero buscábamos este mínimo aquí. Entradas que podían ir a testear aquí abajo, aunque el objetivo final era pivot point y lo pasó. Y luego otra entrada a retestear aquí y ahora el precio se queda claramente. Eso había sido máximo de pre-market, ahora es resistencia y aquí fue soporte. Vamos a ver cómo juega esto en lo que es el euro. Y este soporte de pre-market vuelve a ser el soporte aquí y vemos que el euro se está encerrando también. A ver para dónde sale. Motivos muchos, como comentaba Alan, el volumen se está yendo del mercado y va al vencimiento nuevo en todos los índices y también en las divisas. Más algunas otras cositas, fin de año, decisión de tipos de interés, etc. Finalmente, con todas las complicaciones, pues algunas operaciones, una con entrada y reentrada negativa y luego tres muy cortitas, tres opciones de muy cortito recorrido, pero las tres positivas. Y como está el mercado, veo difícil la oportunidad de que de aquí a 9-10 minutos que vamos terminando nos dé alguna otra oportunidad de entrar al mercado. Si Alan quiere ir a hacer un resumen, ¿sí? O esperamos un rato, Alan. No, yo puedo hacer el resumen del S&P. Espera que me pregunta, si me permite. Ya te doy paso, Alan, pero me pregunta Pedro que por qué dejé de usar robots. Yo no dejo de usar robots, yo los uso. No sé si me expliqué mal. Yo tengo una, operativa manual y tengo una operativa robótica. ¿Vale? Eso, para aclarar, nada más. Te doy paso, Alan, ¿vale? Ok, no. Perfecto. Bien, vamos a ver, estamos por acá, participantes y el chat, este está por acá, perfecto. Bien, entonces, ¿qué cosa ha hecho el S&P el día de hoy? Vamos a ver, ahí lo tienen, la parte en amarillo, toda esta zona de acá que está en amarillo, es desde las 9:30 de la mañana. 9:30. Ya el mercado desde antes de la apertura, yo les dije que el mercado venía moviéndose muy lateralmente en una zona neutra, que es la zona celeste, con ligera tendencia al alza, ¿cierto?
ligera tendencia al alza. A la apertura, el mercado ha oscilado bastante, se le ve bastante indeciso, sube y baja, pero nuevamente ha tratado de llegar a la parte superior, ahí se ha quedado lateral. Y en los últimos, a ver, 10:30, son las 12 del día. En la última hora y media, prácticamente lo que he hecho es moverse lateralmente en una banda muy cerrada de S&P 500. Esto se podría decir que es lo que ha hecho en los últimos, en la última hora y media. Moverse muy lateralmente, bajado, subido, ha querido ponerse arriba de esta línea roja, volvió a bajar, volvió a subir. Y como le dije hace unos minutos, el S&P se ha movido un rango de 7 puntos en total desde las 9:30 de la mañana. 7 puntos, para que tengan una idea, en dólares en el mini S&P es $350 nada más, lo cual es nada para el S&P. El S&P normalmente en el día, o sea, después de las 9:30 de la mañana, el S&P hace rangos de 20, 25, 30 puntos. Un buen día es un día que hace 40 o 50 puntos de rango. Hoy día es 7, ni siquiera 20, 7 puntos desde las 9:30. Nuevamente, 7 puntos es nada en el S&P 500. Por lo tanto, no nos ha dado ninguna oportunidad. Recién se está empezando a mover ahí algo a la baja. Recién la tiene bajando. No trató de superar esta línea de resistencia un par de veces. Pero apenas se puso arriba, se fue para abajo. Y esto que parece bastante que estuviera bajando, en realidad no es mucho. ¿Okay? Porque la mínima desde las 9:30 está acá abajo. Esto de acá. Esta es la mínima de las 9:30. Vamos a mover ahí esto de acá. Esta es la mínima de las 9:30. Okay. Entonces, si lo proyectamos, vemos que el mercado está acá arriba. Acá está. Y eso nos dice que todavía está lejos de alcanzar la mínima o sea, sigue en el rango de 7 puntos, en resumen, ¿no? Día muy feo. Definitivamente no ha sido el mejor para hacer trading. Diego ha podido hacer un par de operaciones en el Dow, donde corrió un poco, pero como ustedes vieron, se frena el mercado, inmediatamente regresa. Eso me demuestra bastante indecisión en general, ¿no? ¿Okay? Esperemos que el día de mañana sea mejor. Mañana martes. Los esperamos nuevamente a las 9 de la mañana. Por el momento yo me despido. Les agradezco a todos su participación. Gracias, Gilma. Gracias a todos por participar. Mañana a las 9 los esperamos nuevamente de 9 a 12 del día. ¿Okay? Gracias, Diego, por tu análisis y Igualmente. tus operaciones y tu tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Igualmente. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Luego. Hasta mañana.